más de 2.000 chicos en toda la ciudad y adultos mayores también en la colonia para los abuelos. Y es una manera muy linda de disfrutar el verano, que todos los años crece. El gobierno brinda esta oportunidad de aprovechar el tiempo libre, de crecer. Todos crecemos cuando disfrutamos de la naturaleza en grupo y de los deportes y de la infraestructura que tenemos en la ciudad, en un trabajo articulado entre gobierno, instituciones, clubes, vecinales y, bueno, las familias que eligen las colonias de vacaciones de la ciudad, que tenemos en diferentes puntos de toda la ciudad, pero especialmente en el oeste, en el norte y en la costa, y que todos los años, bueno, lo disfrutamos mucho. Hubo 12 sedes, algunas funcionaron mañana y tarde. Las actividades fueron como toda colonia de vacaciones, mucha natación, mucha actividad recreativa, mucha parte de cultura, porque la Secretaría de Cultura estuvo apoyando con la visita de los payasos, los magos, los espectáculos, el cine. Han podido visitar nuevas sedes. Y bueno, y trabajaron bajo la temática de las Olimpiadas, porque este es un año donde van a estar los Juegos Olímpicos. Y entonces todo esto hizo que los chicos interactúen de una manera diferente, los que les gustaba el deporte haciendo unas pequeñas competencias y juegos, a los que les gusta el arte pudieron sumarse en la confección de las banderas o de los temas o de los murales, así que ha sido bastante completo. Han sido 14 lugares, más de 2.600 personas, porque también en esta temática estuvieron los adultos mayores y los jóvenes y mayores con discapacidad. Así que ha sido, bueno, un año, una colonia de vacaciones bien particular, con mucho calor, pudimos utilizar todos los días, pues solamente uno nos llovió, así que fue una muy buena actividad, ¿no?